get off. Be ready to charge. It's a very dangerous role in here to not get off. Entonces no, podemos ver aquí la diferencia, ¿no? Lo más grande tiene la los cuernos mucho más bonitos, mucho más desarrollados. Entonces estos se van a aguantar un año más. Y en el 2010 serán aquí dos corridas de toros. These will be kept for one more year, 2010. And podéis ver en el lado derecho del toro. On the right hand side of the bull. Este es su espalda, el número 5, por ejemplo. You see the number 5 on that one there, for example. It's now in the shape. Es una identificación. Atrás, la marca que hemos dicho, la A con la corona. On the back hand side of the thigh. Y adelante, en la paletilla. On the front. Estos tienen un número 6. These have a number 6 on them. Quiere decir que han nacido en el año 2006. Pueden ver que algunos toros tienen mancha blanca, marrón, no son totalmente negros. And they're not always solid black, they have some white spots on them. They're really beautiful animals. Yeah. Después de la pelea de anoche, yo creo que los toros no, están cargados al jefe y están muy así que llega así alguna vez que hay una revolución, ¿no? Se la han cargado y ahora están muy serenos. Again, last night there was that battle, right? And so now they're all kind of relaxed and calm, and they all that pent-up energy. These animals are bred to fight. They really are bred to fight, so they have that in them. So you know, after a while, this energy kind of builds up, builds up, builds up, builds up, until it bursts at some point.